ver, cuéntame, yo quiero saber cómo empezaste a dedicarte a la interpretación. Pues empecé haciendo pruebas hasta que por fin salió Miguel y William con Inés París y esa fue mi primera incursión en el mundo del cine. ¿Cuántos años tenías? 17. Pronto estrenas una película, ¿verdad? Inspirati. Es mi primera película en italiano porque la rodé en Italia, con equipo italiano, actores italianos, entonces tengo muchas ganas de ver el resultado. ¿Cómo te preparas un personaje? General me lo preparo, pues hombre, tengo un ratito, siempre tengo como un mes en el que además hablo mucho con el director, él me explica un poco lo que quiere, cómo lo quiere, yo le doy mis puntos de vista. Siempre busco películas un poco que me sitúen en la época o en el perfil del personaje. Y luego pues le echo mucha imaginación. Estás en medio del rodaje de la película de Drácula. Cuéntame un poquito sobre la peli. Pues la peli es un regalo. Dios me ha venido a ver y me ha regalado esta maravillosa película con este maravilloso director que es Dario Argento. Y la verdad es que yo lo vivo como el milagro que es. Pues yo voy al set y todavía no me lo acabo de creer. Es un rodaje en tres dimensiones. Y es curioso porque estamos rodando, o sea, es una película que está como que está basada como en el 1600, entonces mucha localización real, castillos de verdad, bosques. Yo me di cuenta de que estoy rodando en 3D cuando miro a mi alrededor y veo que todo el mundo lleva gafas de estas del cine. La película es Drácula, está basada en el Drácula de Bram Stoker y la verdad es que tengo muchas ganas de ver el resultado. Tres palabras que describan tu estilo. Cómodo sería la primera, sin duda. Zapato plano sería la segunda. Y la tercera, pues creo que muy casual. Esto se dice siempre, ¿verdad? Muy casual. No sé, vaqueros y camiseta. Poco escote, muy poco escote. Muchas gracias, Miriam.